siquiera es el mismo deporte. Un masaje en los pies no significa un carajo. ¿Has hecho muchos masajes en los pies? A mí no me hables de masajes en los pies. Soy un jodido maestro. Palacios, han encontrado un cuerpo en la sierra. Ha sido un asesinato. Os quiero a ti y a Pazos en la escena del crimen cuanto antes. Sí, señora, ya voy, ya voy. Has hecho muchas. Vete, cuerpo. Estoy bastante cansado, Miri. Un masaje en los pies. Oye, más vale que lo dejes, tío, porque me estoy cabreando. ¿Ves esta puerta? Sí, esta es. ¿Qué hora es? Las 7:20. ¿Todavía sigues durmiendo, pedazo de mierda? Te llamo para informarte de que cuando te levantes de la puta cama vas a recibir una notificación de mi abogado. Sí. Por el pollo que me montaste anoche, llamándome puta delante de casa y tirando latas vacías delante de la casa del vecino gilipollas que te equivocaste de lo borracho que estabas. Cabrón. Yo no digo que esté bien, pero tú dices que un masaje en los pies no significa nada y yo digo que sí. Mira, le he hecho millones de masajes en los pies a millones de mujeres y todo significa nada. Dice que no es así, pero no es porque eso es lo más cojonudo que tienen. Estás haciendo algo muy sensual, ya sabes, no se habla de ello, pero tú lo sabes y ella también. El jodido Marcelos lo sabía, y Antoine tenía que haberlo sabido. Madre que me parió. Vaya puta mala cara tienes. ¿Qué hiciste esta noche? ¿Dejaste algún florero intacto? Mira, Roberto, no me hinche las pelotas, las tengo ya muy hinchadas de mi mujer. Yo me monté un pollo porque dije que la lié con el vecino y no me acuerdo de un carajo. Solo me acuerdo que voy contigo para salir de marcha y tomar unas copas con los colegas y punto. Sí, coño, pero te fuiste a las 12:30. Decías, estoy muy cansado, me voy a casa a dormir. Yo la verdad pensé que te habías ido a casa con alguna chavalita. Tú nunca te vas el primero. ¿Ahora qué venimos a ver? ¿Tres gatos muertos? Qué bestia eres. Tendría que ser un puto tigre por el tamaño de esa sábana. Sí, claro, ahora somos el puto saprona de mierda. Mira, no te quejes que por lo menos ha dejado llover. ¿Cuántas llevamos ya? Es la cuarta que sacamos este año en el curso. Llevamos 7 meses sin una actividad casi. Mira de abajo, ¿eh? ¿Crees que está la bala del calibre 56? Este hijo de puta siempre deja la misma firma. ¿Crees que es él? ¿Pero tú conoces muchos asesinos que dejen una bala al lado del cadáver de una mujer ahogada? La verdad es que no. Pero hay gente que tiene parafilias muy raras. El otro día descubrí que hay zumbaos que se ponen cachondo oliendo las bragas usadas. Joder, tío, déjate de mierda, céntrate. Que te centes, tío, que este tío nos está tomando por el pito del sereno. Que está jugando con nosotros como el gato y el ratón, coño. Vale, muy bien. Le entra el miedo. Se tira 7 meses sin cometer un asesinato. Vale. Lo que está claro es que necesitamos un informe de los psicólogos para saber qué ha podido desencadenar su recaída. Muy bien, muy listo. Pues para conseguir el informe de psicólogo hace falta un permiso de la comisaria. Y el caso está cerrado porque hace mucho tiempo que no hay asesinatos de chicas jóvenes. Vale, pues habrá que reabrirlo. Tenemos su puta firma, joder. Yo creo que Gutiérrez no nos pondrá ninguna pega. ¿Tú crees? Hombre, eso espero. Yo lo dudo mucho. Tú juegas 10 pavos. Los cojones. Te doy 110. Y que sea la última vez que llegas tarde intentando encubrir al imbécil de tu compañero. A la orden, jefa. Hablando del demonio, por fin apareces. ¿Otra vez te has pasado empinando el codo? ¿El despertador te daba vueltas? ¿O simplemente es que te pesaban demasiado las pelotas como para llegar puntual al trabajo? Te recuerdo que estás al borde de la suspensión, Palacios. Así que no me jodas con tus chorradas. Era zorra de mujer. Me da igual lo que quieras contarme. Me da igual que te estés separando o que estés preparando el segundo advenimiento de Cristo. Eres un policía, compórtate como tal. Mira, 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 esos allí trapicheando. Vamos a pillarlos y sumamos puntos con las jefas. Venga, vamos, que les hemos pillado, joder. Tío, yo no estoy con estas mierdas, que tengo una resaca de cojones. La Gutiérrez nos tiene pillados por los huevos y encima la ha pagado conmigo por cubrirte las espaldas. ¿Qué pasa, que ya no vas a mover un puto dedo, no? Ya no vas a trabajar más. Me la debes, así que mueve el culo de una puta vez. Bien, puta madre, ¿eh? De puta madre, la has hecho fenomenal, ¿eh? Es la hostia. Posas. Estoy hasta los cojones de aguantar a un borracho de mierda que no sabe ni dónde tiene la cabeza. ¿Qué te crees? ¿Que soy tu chacha o algo así? No pienso limpiar tu mierda. Eres un cerdo. Mira, tampoco pienso vivir entre latas y botellas vacías, así que te vas a coger tus cosas y te vas a largar y te vas a buscar la vida. Antes eras un hombre de verdad, ¿sabes? Un policía, como Dios manda. Y ahora eres un gorrino, que lo único que haces es regodearte en tu mierda. Porque das pena, chaval. Estás loca. Histérica. ¿Qué pasa? Desde que me suspendieron ya no te puedes follar al primer hijo de puta que pase por la puerta de casa, ¿verdad? ¡Puta! ¡Gilipollas! ¿Qué te crees? ¿Que te he puesto los cuernos? Por supuesto. Eso es lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Así no habría tenido que ver en qué te has convertido. No creo que vaya a quedarme mucho tiempo. Como quieras. Y entonces me llevo a la tía a su casa, ¿eh? Llevaba un calentón que no veas. Llevaba toda la noche poniéndome a 100 y yo estaba ya... Pues imagínate, ¿eh? Que me subía por las paredes. Total, que vamos caminando por un camino que me dijo ella, mira, esto es un atajo para mi casa. Vamos caminando, ¿eh? Todo esto de pelipón. Ella me comía el cuello, besos, abrazos... Vamos, una locura. Total, que llegamos a su portal y la tía, mientras está abriendo la puerta, se gira, me da un par de piquitos y me dice que espera volver a verme, tío. Que espera volver a verme. ¿Puedes saber qué coño te pasa a ti? Que eres el primero siempre que te ríes con mis batallitas. No, que no estoy de humor, tío, no estoy de humor. Este tío ha vuelto y me tiene hervida la sangre. Es como un hierro ardiendo que te pone en una vieja herida, que te duele cuando cambia el tiempo. Pues igual. No, tío. Tampoco será para tanto, ¿no? Fuiste el que más cerca estuvo de pillarlo. Sí, ¿a qué precio? Apartado de investigación por dar la paliza al soplón aquel, ¿te acuerdas? Que nos tenía como el gato y el ratón. Bueno. A Gutiérrez no le gustó un pelo. Así que pasa, suspendido, a casa. ¿Y en casa qué? Teresa como un basilisco. Conmigo, porque estaba en casa. Si estoy en casa, porque estoy en casa. Si no estoy en casa, porque no estoy en casa. ¿Qué coño quiere? Dime qué coño quiere. ¿Follarse al primero que aparezca por la puerta de casa? No, tío, no. Eso sí que no es verdad, ¿eh? Teresa nunca te fue infiel. Cuando tú llegabas a casa con una trompa del 15, era ella la que te metía en la cama, ¿sabes? Si realmente hubiera estado con otro, te hubiera dejado tirado en el puto sofá. ¿Para qué? Para que te hubieras ahogado con tu propia bilis. No, no, estén todas conmigo. No, tú no tienes ni idea. Tú llevas aquí 4 meses, solo leyendo informes. No tienes ni idea. No sabes nada. ¿Eh? Tragué mucha mierda. Mucha mierda, y acabé metido en la bebida. Y tú vas a acabar igual, como sigamos descubriendo cadáveres de chicas jóvenes por ahí después de lo que hace este tío con ellas. Igualito vas a acabar. ¿Qué sabes? ¿El modus operandi nada más? ¿Solo sabes eso? ¿Que todos los testigos dicen lo mismo? Sí, la chica viene de fiesta, baja a la calle por hacer algo, vuelve sola y por la noche. Y entonces el tío se aprovecha para cogerlas, y cazarlas, y torturarlas. Eso tú no lo has visto. Tú no lo sabes, ni lo has olido siquiera. Laceraciones en las manos, en los pies, en el cuello, un cable en el cuello que te cabe un dedo dentro. Y del cable sacábamos trapos llenos de tierra y de barro, como la CIA, que te mete un trapo dentro y te ahoga con agua. Las tira a un río, un lago, un pozo, lo que sea, y chillan como corderos. Sádico hijo de puta. Eso es lo que tú no sabes. Pero es más, tú tienes niñas, ¿verdad que sí? Dos niñas. Unas tijeras. Les corta la ropa. Aquí. Y les corta los pezones. Chillan. De dolor. Yo he soñado con esas chicas llorando de dolor. Chillando. Semanas sin poder dormir. Tú no tienes ni idea de eso. Pero es más. Más aún. Les rompe el esternón y les rompe las costillas. Le quita un pulmón y el estómago. ¿Vale? ¿Qué cojones hace con eso? No tengo ni idea. Ocultismo, cosas africanas, algo de eso, no lo sé. Cualquier cosa de esas. No tengo ni puta idea. ¿No sabemos nada más o qué? No, no sabemos nada más. Tiene que ser un médico. Tiene que ser un médico. Los cortes son precisos, exactos, como un cirujano. Tiene que ser un médico, pero un médico que no le gusta la anestesia. Que las hace llorar y las tortura. El único consuelo que me queda es pensar que se desmayan antes. Lo único. Tenemos que pararle los pies como sea. Es demasiado peligroso para que ande por ahí suelto. ¿Qué crees que ha podido desencadenar que vuelva a las andadas? No tengo ni puta idea. No sé. A ver, muchachos. Tengo el informe del forense. Ajá. Laura Rivas, 23 años. Soltera, hija única. Trabajaba de camarera en una discoteca de mala muerte. Denunciaron su desaparición hace 3 días. Ella no volvió a casa el lunes por la noche. Hay otra cosa. Han comprobado que en el cuerpo... ¿Qué? Que le falta el pulmón y el estómago, ¿verdad? Si eres tan inteligente, ¿eh? Dime una cosa. ¿Por qué no le has pillado todavía? Me debe 10 pavos. Vete a la mierda, anda. A ver, una cosita más. Han registrado su teléfono. Entre las últimas 10 llamadas se repite mucho el mismo número. Lo han cotejado con nuestra base de datos y al parecer pertenece a un médico de una clínica privada. ¿Y? Nuestra joven víctima vivía en la periferia. Vale, ¿y cómo relacionas a ese tipo con la víctima? La madre de Laura tiene Alzheimer y este tío es una eminencia al respecto. Vamos, un crack. Es uno de esos médicos que ha descubierto un tratamiento que hace revertir los fallos entre las conexiones neuronales. No solamente detiene la degeneración, sino que también al parecer hace que se recuperen. ¡Un puto crack! Ah, bueno, no es ninguna maravilla, pero podemos empezar por ahí. Vámonos, venga. Búsquete la documentación y todo. Vale, correcto. Buenos días, doctor Fernández. ¿Qué quiere? Brigada de domicilio. Queremos saber dónde estuvo el 7 de febrero a las 10:30 de la noche. ¿Qué ocurre? ¿Cómo que por qué? No queremos saberlo, nada más. Mire, no tengo por qué hablar con usted. Solo lo haré si es en presencia de mi abogado, ¿eh? ¿Qué abogado? ¿Qué abogado? ¿Patasanos de mierda? ¿Eh? Señora, tenemos una pista. El doctor Fernández está implicado. Si no es el asesino, está ayudando como cómplice. Algo está haciendo, porque está relacionado con la víctima. Aunque vivían en mundos diferentes, pero está relacionado. ¿Estás seguro, Palacios? Sí. ¿O es otro de tus instintos? Hemos ido a verle hoy al club de tenis. Cuando le hemos dicho que éramos de homicidios, se ha puesto bastante nerviosito. Cualquiera se pondría nervioso ante un detective de homicidios. Son los que no se ponen nerviosos, los que tienen más peligro. Ah, pero necesitamos una orden. Y usted la tiene que firmar. Muy bien. Le llamaremos a declarar. Pero si no conseguimos sacar nada en claro, seréis vosotros los responsables. Joder, no me apunte con eso, que después de dispararse, por Dios. ¿Qué cazo estás aquí? Yo voy al aeropuerto. Allí los hoteles son mucho más discretos y no te conoce nadie. ¿Pero qué pensaba? ¿Pensaba que iba a huir de la ciudad? Pero ya os he dicho que yo no he matado a nadie. Solamente soy un puto de la ciudad que le va a marcha, hombre. Vale que sea algo bueno para molestar en mi día libre. Pero tío, se trata de otro asesinato. Esta vez el hijo de puta ha dejado un mensaje y será mejor que lo veas. Dame la dirección y me pongo en marcha.